público, estamos en Nuevo Cine Uruguayo Canal, en el programa Nos Importa Lo Que Haces, que es una creación de Fernando Moreno, el gran creativo de nuestro canal, y quien conduce, yo, Antonella Doggi. Hoy les traemos una figura, pero espectacular, una bailarina bellísima, de la cual mucha gente se enamora, tanto hombres como mujeres, porque es divina. Es bailarina de danzas árabes. Es lo mejor que hay en este momento y más famoso que hay en este momento en el Uruguay. Por eso la hemos traído. Es divina. Hay gente que le podrá gustar. Bueno, hay gente que tal vez no. Pero escúchenla. Ella nos va a contar muchas cosas y nos va a explicar también muchas cosas de lo que es la danza árabe. Bueno, les cuento que, sin más preámbulos, vamos a empezar con el programa. Me imagino que estarán todos muy ansiosos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, querido público? Bueno, les cuento que hoy les voy a hacer conocer a todos, pero una super estrella que en estos momentos es muy famosa en el Uruguay y pronto va a ser famosa hasta en el mundo entero. ¿Por qué? Ya lo van a saber. Tengo aquí conmigo a Nayara Lorelei. ¿Cómo estás, Nayara? Muy bien, Antonella. Les cuento que Nayara es una bailarina profesional de danzas árabes, la más destacada en todo el Uruguay. Además enseña, es profesora, tiene hasta su propio instituto. Y les cuento, tiene una gran trayectoria y siempre está con su danza árabe, que es invitada a eventos, recibiendo premios, viajando, porque ella viaja no solo en el exterior de Montevideo, sino que fuera de Montevideo. Así que ya se darán cuenta cómo ella tiene un amplio espectro en lo suyo, que realmente es la cultura árabe, que es divina, preciosa. A mí personalmente me encantan las danzas árabes. Hemos tenido el placer de verla en las fiestas de los premios gigantes de Nuevo Cine Uruguayo, porque ella nos ha acompañado. Pero basta de hablar tanto, porque le vamos a hacer preguntas y a mí me gusta que ella les cuente, que ustedes sepan a fondo de Nayara Lorelei. Nayara, quiero que les cuentes al público cómo fue tu contacto con la danza árabe. ¿Cuándo te empezó a gustar y decidiste dedicarte a ello? Y mi contacto con la danza árabe empezó desde niña. No con la danza, pero sí con lo que era la cultura. Cuando yo era niña, yo vivía en el interior. No había difusión de la danza árabe como tal, acá en Uruguay. En realidad lo que tenía de contacto con lo árabe eran las películas que llegaban. O los libros, el cuento de las mil y una noches, ese tipo de cosas, y siempre fue como la atracción. Sí, porque lo árabe tiene algo aquello de misterioso, ¿verdad? Mm-hmm. Tiene algo de misterioso, hermoso también, sí. ¿No? Sí. Llamativo. Fíjate que en esos tiempos que estaba de repente, cuando fui creciendo, no recuerdo qué edad tenía yo, pero cuando salió la película Lawrence de Arabia, yo miraba el desierto y yo me sentía fascinada por eso y no sabía por qué, ya era chiquita. Y lo romántico que tenía, ¿verdad? También. Ahí está. Y ya se veían imágenes de bailarinas y ya era como fascinante ver todo eso. ¿Y cuándo fue que decidiste empezar a estudiar la danza? Y bueno, fue en el 2002, por una causalidad, me encontré con una persona que bailaba, me pasó el nombre y el teléfono de una profesora en ese momento acá en Montevideo. Y fue un fin de semana y el lunes yo ya estaba en la academia y nunca más dejé, 18 años ya. ¿Y cuánto estuviste estudiando, vamos a decir, hasta antes de empezar a dar espectáculos? Porque tú has dado espectáculos, pero no solo acá en el Uruguay, sino que has salido de fronteras a dar espectáculos. Y bueno, yo estando con esta profe, al año que estaba con ella ya me tuve que presentar en un evento y hacer un solo. Bastante nervios, ¿no? Porque era la primera vez que lo hacía. Pero estuvimos en Sala Cita Rosa, con el espectáculo anual de la escuela que estudiaba en ese momento. Y después en el Miss Líbano, ahí tuve que hacer un solo que no me lo esperaba, hace un año que estaba recién
bailando. Y ese fue mi primer solo, mi primera experiencia, y unos nervios tremendos. Me imagino. Pero bueno. Además, bueno, tengo entendido que empezaste a estudiar y seguís actualmente estudiando. Y ha sido con diferentes profesores que han tenido distintas técnicas. Tú te has nutrido de diferentes técnicas y me has contado fuera de cámara que piensas seguir estudiando porque tú quieres tener tu propio estilo. Sí, sí, sí. Sí, creo que a esta altura ya lo tengo. Y pienso que sí. Yo después de estudiar con la profe que tuve acá, estuve 4 años con ella. Estuve en otras escuelas un tiempo acá en Uruguay, después empecé a estudiar en Buenos Aires y en Buenos Aires estuve en 3 o 4 escuelas. Estuve 6 años haciendo profesorados allá, me recibí de una escuela allá y cuando volví a Uruguay, o sea, cuando seguí estudiando en Uruguay, quise tener el título de la primera escuela donde había estudiado, ¿no? Claro. Me parecía importante tenerlo porque era el lugar donde yo había comenzado y fue donde yo me enamoré totalmente de la cultura, porque mi primer profesora es descendiente directa de libaneses y yo iba a su casa y su madre nos hacía el café turco con la lectura Divina. De la borra. ¡Ay, qué hermoso! Y su abuelo entraba hablando árabe con sus ropas características, entonces era como toda una cosa muy mágica. Eso es lo que tiene me la terminé cultura de enamorar mágica. De todo eso. Pienso que sí. Entonces cuando terminé en Buenos Aires quise tener el título, así que le pedí un examen de egreso y bueno, me tomó el examen es de egreso. Es que verte bailar a Tina y Ara es mágico, ustedes tienen que verla bailar realmente porque parece que está haciendo magia esta chica, porque es divino sus movimientos, todo, es hermoso. Y hoy por hoy, Nayara, tienes tu propia escuela de enseñanza de danzas árabes, ¿verdad? Sí. Háblame un poquito de la escuela. Bueno, la escuela está en Positos. En Pagola, entre Berro y Chucar. ¿Hacemos un pequeño corte, Nayara? Bueno. ¿Después seguimos las cuentas de la escuela? Dale. ¿Sí? Bueno, vamos a una tanda. Yo quiero ser un gran presidente. Escúchame, yo necesito $300.000 para ser presidente, no lo voy a poner yo. Da, eso te corresponde a vos. Si lo matamos, lo... Tiene que salir bien. Yo tengo que ser el presidente. Sea como sea, tengo que ser el presidente. Yo te puedo ayudar. Me vendiste no, pero yo te voy a saltar por los caminos. Vamos. En serio, vamos a salir. Yo te voy a ayudar. Bueno, después de esta pequeñita pausa volvemos con Nayara, que nos va a contar y nos va a hablar sobre su escuela de danzas árabes. Cuéntanos. Bueno, la escuela está en Positos. En ese espacio hace 3 años que estamos. Y bueno, tengo un grupo de niñas de 5 años en adelante que comenzaron ayer justamente. Y tengo el grupo de adolescentes y adultas que están divididas por niveles de danza. No por edades, sino por niveles por de danza. Por niveles. Porque hay alumnas que hacen, que toman las clases como hobby y otras alumnas que lo toman como profesorado. Entonces, por eso están divididas por niveles.
Muy bien, muy bien. Y este año me dijiste, me contaste fuera de cámara, que hay unas cuantas que se van a recibir de instructoras, ¿verdad? Este año, si Dios quiere, las alumnas que están en tercer año, cuando llegue el fin de año y su examen correspondiente, las que lo pasen, van a tener su certificado como instructoras, que eso las avala para poder dar clases a niñas o ya a chicas que son principiantes. Ahora te quiero hacer una pregunta que yo creo que el público no sabe. Tengo entendido que la danza árabe, aparte de que es hermosa, o sea, yo tengo muchas amigas que me dicen, ay, ¿cómo puedo hacer para ir a lo de Nayara, aprender a bailar danza árabe? Porque todas quieren aprender danza árabe, porque es muy femenina, es hermosa y es muy femenina. Entonces, las chicas se deslumbran, ay, quiero ser bailarina como tú. Entonces, también tengo entendido que la danza árabe se toma como terapia. También es una forma de terapia. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Nayara? Sí, bueno, esa es una de las propuestas que tengo este año en la escuela. Una clase aparte que justamente se llama danza terapia, porque la música árabe tiene muchos beneficios a nivel inconsciente. Hay muchos ejercicios donde se maneja la energía grupal y eso es súper beneficioso para el desbloqueo de los chakras, y uno al desbloquear los chakras también puede ir solucionando cosas de su vida, ¿no? Eso está bien, pero también tengo entendido que para el cuerpo, físicamente también, o sea, no solo la parte de psicológica, que está bueno también, pero también a nivel físico, tengo entendido que soluciona también unas cuantas cosas. Y a nivel físico lo están trabajando permanentemente durante las clases, porque con el training que tienen, la danza no solamente ayuda a modelar el cuerpo, sino a tonificar y a solucionar temas como decís tú. Es la danza más completa de todas, o una de las más completas, porque movemos absolutamente todos los músculos en la disociación. También tengo entendido que favorece la fertilidad. Esos movimientos del vientre favorece a la mujer que tiene complicaciones. Es una de las cosas que ayuda a mujeres a la fertilidad, ¿verdad? Digamos que lo que te hace es ayudarte en el proceso del embarazo. También. Para la piel, para cuidar más la piel, porque al tú trabajar el vientre y al o sea, cuando tú metes la panza y la sacas, para decírtelo bien, así bien fácil, eso te ayuda a que la piel se estire y venga. Entonces, cuando la piel empieza a estirarse por el embarazo, es beneficioso porque tu piel ya está acostumbrada a tener esos movimientos, ¿tá? Es más elástica, ¿tá? Pues justamente por los movimientos del vientre. Entonces, a veces ayuda, por ejemplo, a que no queden estrías, ¿no? Que la mujer coqueta siempre está que la estría, bueno. Es cierto. Y además, para el bebé, los movimientos del vientre, las ondulaciones del vientre, los movimientos. Lo va preparando para el nacimiento, ¿verdad? También son como un masaje. Ahí está, para que en sea más fácil. En los ciclos menstruales, los movimientos, básicamente los que tienen que ver con el vientre, ayudan en los ciclos menstruales para aliviar los dolores, los espasmos. También porque es como que te estás haciendo un masaje con ese tipo de movimientos. Entonces, eso también te ayuda. Está buenísimo eso. Nayara, te voy a hacer una pregunta. ¿Los hombres también estudian danza árabe? Porque yo he visto bailarines árabes danzando. Sí, por supuesto. ¿También? Es una danza tanto para hombres como para mujeres. Si bien la idea colectiva puede ser que es una danza femenina, pero no. Es una danza que también la realizan hombres. Es más, muchos de los mejores maestros que he tenido en mi vida han sido hombres. Porque así como una trata de sacar todo lo femenino y exponerlo en la danza, también la parte femenina del hombre, ¿no? Es cierto, hay una parte femenina. Y en este momento, en la escuela, ¿hay varones? No tengo varones. En este momento no. No. Bueno, no sean tímidos, que también los debe poder ayudar. Están invitados también. Físicamente también los puede ayudar, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Tú has sido galardonada con un premio que la verdad es algo increíble. Cuéntanos del premio ese gigante que te han dado, porque para mí es gigante porque la pone a Nayara a nivel mundial. Cuéntanos, Nayara. Tuve un reconocimiento, una certificación por parte del CID UNESCO. El CID UNESCO es el organismo oficial de la danza en el mundo.
O sea, es el organismo más importante en la danza en el mundo, en la danza en general, ¿no? Abarca todos los estilos. Y bueno, fui nombrada miembro del CIDE UNESCO, del directorio, y también certificada como bailarina internacional. ¿Qué les parece? ¿Eh? Menudo título, ¿no? Es miembro de la UNESCO. O sea que cada vez esta chica crece y crece más. Uh-huh. Y tenemos que estar orgullosos porque es uruguaya. Y hay gente que no sabe de esto, pero realmente los uruguayos triunfamos. Triunfamos acá y triunfamos fuera del país. Por eso se las traje, porque es una estrella que está brillando y va a brillar todavía más. Porque de a poco va siendo cada vez más reconocida en el mundo. Y te quiero dar muchas gracias, Nayara, por haber venido a esta entrevista. También agradezco a Fernando Moreno, que está dirigiendo todo detrás de cámaras. Muchas gracias, Fernando. Y desearte a ti, Nayara, que sigas escalando en tu profesión, porque sé que te dedicas horas. Nayara, después de todo, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Porque ya has hecho bastante, pero ¿qué proyectos tienes? A ver. Y proyectos unos cuantos. El primero es seguir estudiando, como lo estoy haciendo, porque sigo estudiando. Esto es una carrera como cualquier otra, que tenés que estarte actualizando. Hay permanentemente cambios, fusiones, elementos nuevos, y uno tiene que estar siempre al día, ¿no? Después, bueno, ya el mes que viene tenemos que presentarnos en el Conrad, el 23 de febrero, si Dios quiere, en un evento que se llama FIDAUPE, que está organizado por Sandra Tedesco, una bailarina argentina muy, muy reconocida en Buenos Aires y acá también en Uruguay. Y bueno, después ya, aparte de las clases, en junio los viajes, ¿no? Ah, los viajes, claro. Pero el viaje, el otro viaje es a Barcelona, que estoy invitada por un maestro muy querido que tuve a participar de un evento bastante importante que se hace allá también. Muy bueno, Nayara, muy bueno. ¿Y qué me puedes contar? Porque tú fuiste incluso jurado de los premios Gigante de Nuevo Cine Uruguayo. ¿Qué me puedes contar de esa experiencia que tuviste? Y bueno, fue una experiencia bastante, no sé, bastante movilizadora, porque yo nunca había sido jurado en mi vida, y menos de cine. Así que fue bastante trabajo, traté de tomarlo con mucha responsabilidad, de mirar detenidamente todas las producciones para poder analizar realmente lo que tenía que analizar, ¿no? Y sí. Pero bueno, fue una linda experiencia. Y pronto se nos vienen, ¿viste? Los premios se nos vienen pronto. Sí. Pronto vamos a estar el 25 en la fiesta de los premios Gigantes de Nuevo Cine Uruguayo. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, y esperamos que podamos contar contigo para verte bailar, porque es maravilloso, realmente maravilloso. Qué interesante todo esto, Nayara. Pero ahora, si me permitís, vamos a una pequeña pausa y después seguimos.
Bueno, después de esta pequeñita pausa que tuvimos, le vamos a preguntar a Nayara, ¿quieres decirle algo al público? Te damos un pequeño espacio a ti también para que hables. No, primero a ustedes, gracias por la invitación. Gracias. A ti y a Fernando también. Muchas gracias por tenerme en cuenta siempre, por respaldar el trabajo que hacemos. Y al público que se anime, que se acerque a la danza árabe, al belly dance, porque tiene muchos beneficios, tanto para niñas, para adolescentes, para adultas, como hobby o como entrenamiento o en su parte terapéutica. Es muy bueno, es bueno que la conozcan, es bueno que salgan de ese encasillamiento que hacen a veces de la danza árabe, que la danza árabe es simplemente una danza sensual o sexual. Exacto. Que no es así. No es así. Nosotros los profesorados son casi 5 años porque aprendemos muchísimo geografía, idioma, toda la cultura, vamos a decir, ¿no? Sí, las diferentes danzas, y no es solamente lo que de repente uno cree de ver a la bailarina con glamour, con brillo y moviendo las caderas, es bastante más. Así que sería bueno que la gente se acercara, que se animara, y bueno, las esperamos. Bueno, querido público, ustedes ven lo que les traje, realmente una verdadera estrella que brilla con luz propia, porque es una gran estrella, es famosa y va a seguir siendo famosa. Y yo también te agradezco mucho, estoy muy orgullosa que realmente hayas aceptado esta invitación que te hemos hecho. También doy las gracias a Fernando Moreno, que como siempre nos está dirigiendo detrás de cámara. Nayara, gracias, público querido, gracias por vernos, y será hasta un próximo entrevistado. Hasta pronto. Yo, que la tuve a escasos 50 centímetros míos, les puedo decir que me impactó y sentí como un temblor, porque yo también me enamoré de ella, porque es una mujer que enamora tanto a las mujeres como también a los hombres. Vamos a ver si a ustedes les pasa lo mismo. Cerrando ya el programa, espero que les haya gustado esta entrevista que ha sido muy, pero muy jugosa. Les he traído
una persona que realmente es excepcional, como le digo yo. Y les voy a decir una cosa, no solo es mundialmente famosa, sino que es la número uno, escuchen bien, y se los digo yo, Antonella Doggi, que de esto sé mucho y estoy muy bien informada. Es la número uno en danzas árabes en el mundo, gente. En el mundo. Así que yo pienso que les debe haber gustado la entrevista como me gustó a mí. Lo demás, crean o no crean, ustedes sabrán. Pero realmente es una gran personalidad, una gran famosa la que tuvieron hoy acá ustedes. En el programa nos importa lo que haces y realmente nos importa porque es uruguaya público, es una mujer uruguaya, o sea que se lleva lo máximo de reconocimiento de todos nosotros, tenemos que reconocer, más allá de que a algunos les guste o que no les guste, crean o no crean lo que dijo, ella es uruguaya y es una famosa mundialmente.